y creo que todo el público y todos lo pudieron presenciar, y entonces por eso fue que es como que hay dos equipos en el equipo amarillo. ¿Por qué usted directamente fue y habló con el gladiador Alex? ¿Por qué no eligió otro competidor para contarle esto, como Moisés, como Ronnie, que tiene color, hasta el mismo Diego? Porque para mí es uno de los competidores que tienen un buen rendimiento, aparte psicológicamente yo creo que es un competidor muy maduro y sabría qué hacer con esta información. Por eso me acerqué a él. Muchísimas gracias. Perdón, solo quiero hacerle una pregunta más, ya que estamos aprovechando este momento de sinceridad de Choco. ¿Qué siente el equipo amarillo en este momento? Sus compañeros, sus compañeras. He visto que ha estado muy cerca con Tatiana, conversando en cada competencia. ¿Qué es lo que sienten ellos ahora? La verdad que en el equipo amarillo hay mucha inestabilidad ahora. Cada gladiador está luchando por su sueño. En el equipo amarillo, ahora cómo es que se presencia miedo cada vez que vamos a competir, porque no sabemos si van a dar todo de sí, si van a querer competir o si hoy compiten o mañana no, no sabemos. El equipo amarillo, en una sola palabra, inestabilidad. Choco, la última pregunta. ¿Quién sale campeón esta temporada? La verdad que creo que todos se dieron cuenta, para mí mi favorito era Diego. Ayer me dolió mucho, el otro día de la competencia que le perdió con el Molejo, me dolió mucho. Para mí él era el campeón. Ahora no sé, la verdad. ¿Quién le gustaría entonces, tomando en cuenta quienes aún continúan con color? ¿O quién cree que se lo merece más? La verdad que los capitanes iban haciendo un buen rol durante la temporada, pero llegando después creo que la presión les jugó una mala pasada, no supieron qué hacer, no supieron tomar decisiones. Era mi favorito Marmolejo, lo era, para mí quería que sea el campeón. Es amarillo, soy amarillo de corazón. Sé que la fanaticada amarilla me va a apuntar mucho por esto, pero yo creo que en competencia, en el juego, siempre hay que ser correcto. Perfecto, gracias. Y muchísimas Choco. Gracias, Choco, por ser tan sincero. ¿Qué irá a pasar? De verdad, mucho conflicto a días de la gran batalla final de Calle 7. Nosotros lo que hacemos es exponer lo que los gladiadores sienten. Ellos vienen, hablan, porque quieren transparentarse totalmente con el público, ustedes. Pero es importante que los escuchen y ustedes tomen sus propias evaluaciones en casa, sepan a quién creerle. Igual, todo se va a definir en competencia. Lo único que esperamos es que sea una competencia limpia. Y estamos en búsqueda de la segunda nominada. Ya la competencia ya está instalada. Usted póngase bien cómodo porque llegó el momento de competir. La competidora tendrán que ir de a una, ellas deciden qué pelota con qué peso llevar, tendrán que lanzar las pelotas por arriba de cada uno de los péndulos que están acá colgados horizontalmente, ¿ya? Una vez que pasan la pelota por todos los péndulos, tendrán que depositarla arriba de un turril, volverán corriendo para tocar la campana, se le acaban las pelotas, tendrán que ir a buscarla y hacer el mismo circuito de vuelta. Los que reúnan la mayor cantidad de campanadas serán los ganadores. Gracias, señor juez. Se comienza el equipo amarillo. ¿Cuándo decimos? ¡Tres, dos, uno! ¡Calle 7! Parte del equipo amarillo está conformado por cuatro gladiadores. Sisi es la primera en salir, se prepara Cindy, lo hará también la gladiadora Luz y Tatiana. Sisi optó por ir con la esfera de 10 kilos. Estamos viendo que esa gladiadora ya está llegando al otro extremo, la deja en su lugar y decide rápidamente salir para dar el pase a la gladiadora Cindy. Cindy va con el balón de 15 kilos. Vamos a ver cómo le está yendo a esta gladiadora. Por ahora realizando un gran trabajo sin problemas ni complicaciones. Vamos a ver, ahí está Cindy, ya está llegando al otro extremo sin problemas la gladiadora. Ya deja la esfera en su respectivo turril y decide regresar rápidamente para dar el pase a la gladiadora Tatiana. Tatiana que escoge la esfera de 10 kilos, sale a toda velocidad. Se prepara la gladiadora Luz. Hay grito por parte de los gladiadores del equipo amarillo. Diego dándole todas las indicaciones a Tatiana, que está realizando un gran trabajo. Ya está llegando, hoy tiene que cruzar por el último tubo. Ay, 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 le faltaron un poco de fuerzas a la gladiadora y estamos viendo, ahora sí ya lo logra, ya está el otro extremo. Las dos
esfera de 10 kilos y una de 15 kilos. Toca la campana y sale Luz a toda velocidad. Ay, 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 Luz se excede con la fuerza. Marmolejo había dicho días pasados, nadie quiere competir en el equipo, por eso me veo obligado a poner a las gladiadoras de banca a competir. Y justo ayer el gladiador Marmolejo cometió un tremendo error, pero pese a todos los errores se llevaron la victoria. Sale ahora la gladiadora del equipo amarillo, Cindy, con la esfera de 3 kilos a toda velocidad, cuando el tiempo está avanzando 3 minutos. 3 minutos 20 segundos, la vemos muy rápida, así sí sabe que sus camisetas están en juego. Hoy buscamos a la segunda y última nominada. La primera nominada es Fátima del equipo rojo. Todavía quedan bastantes gladiadoras que están en la posibilidad de perder su camiseta. Mañana tenemos día de banca. Le recordamos a todo el país cómo va el puntaje hasta el momento. 100 puntos para los rojos, 0 puntos para los amarillos. Vamos a ver si los amarillos en esta competencia logran llevarse 200 puntos. Nuevamente parte Tatiana. Ella eligió la pelota de 10 kilos. Lo está haciendo muy bien hasta el momento. Tiene un muy buen ritmo esta gladiadora. Es la favorita de muchos para ser campeona de esta temporada 16. Vamos a ver si se lo permite porque falta todavía. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, tremendo error, señor juez! ¿Y me puede explicar qué es lo que pasó con el equipo? Se confundió, sí, sí, tenía que ir Luz. Por se favor, confundió, podemos... sí, al parecer se confundió, sí, sí. Ahora es el turno de Sisi, tiene que ir muy rápida, sin duda. Sisi está muy nerviosa, es que estamos camino a la final, sin duda. Y estamos en búsqueda de la segunda nominada. 2 minutos con 1 segundo, y lleva 8 campanadas el equipo amarillo. Continuamos con el tiempo, 1 minuto 50 segundos, 9 campanas ya tiene el equipo amarillo. Muy buen nivel hasta el momento, la estamos viendo a Cindy, nuevamente compitiendo con la pelota más pesada. Ya vemos que esta gladiadora tiene muchísima fuerza, pero tiene que continuar porque aún no hemos visto competir al equipo rojo, quienes ya se están alistando para poder entregar todo en la cancha. El tiempo se va terminando, 1 minuto 25 segundos. Tatiana saca los 15 kilos, sin duda, ella dice, yo puedo, yo puedo. Y mire, por favor, Cindy enojadísima le está diciendo, concéntrate Tatiana, está en juego nuestro color, yo no quiero ser nominada. Señor juez, por favor, no puede cambiar la pelota, la bola de 15 kilos, tiene que seguir Tatiana. Una competencia muy complicada y ahí lo logra, 1 minuto de competencia. La esfera que escogió es con la que debe realizar el circuito. Tatiana escogió la de 15 kilos cuando todavía estaba disponible la esfera de 3 kilos. Vamos a ver cómo le va a esta gladiadora. Ay, 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 últimos 45 segundos, 10 campanadas tiene el equipo amarillo. Tatiana está teniendo un poco de complicaciones. Vamos a ver si logra realizar el circuito. Tatiana lo intenta nuevamente, últimos 30 segundos. Ay, 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 las complicaciones de Tatiana en los últimos segundos. ¿Por qué no tomó la pelota de 3 kilos? Creo que se puso en un apuro innecesario. 19 segundos le restan esta prueba. Tatiana, no se desanime, puede intentarlo. Aunque el tiempo se acabe, suficiente aún para poder pasar y marcar al menos más distancia. Decimos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y luego de la pausa es el turno del equipo rojo. Estamos de vuelta con más de Calle 7 y es el turno del equipo rojo. Gladiadoras, ¿están listas? ¿Cuándo decimos? 3, 2, 1. ¡Calle 7! Arranca en este momento la competencia del equipo rojo. Deben intentar superar las campanadas y la distancia marcada por el equipo amarillo.
Está convirtiendo Varinia, lo hizo hace un momento la gladiadora Fátima, lo hará también Zoe y la gladiadora Shari. Ahí estamos viendo cómo Varinia optó por la esfera de 10 kilos. Ya está llegando al otro extremo para correr rápidamente y darle el pase a su compañera Shari. Shari que sale con la esfera también de 10 kilos. Increíble, las gladiadoras están tratando de evitar que una nominada más salga de su equipo. Recordemos que el azar eligió a la gladiadora Fátima como primer nominada. Estamos viviendo la recta final en calle 7 y obviamente sería muy complicado para una de estas gladiadoras estar nominada. Zoe ahora escoge la esfera de 15 kilos y empieza a tener complicaciones de entrada. Lo intenta nuevamente la gladiadora Zoe y lo logra. Zoe ya va cruzando, debe intentar hacer cruzar por el segundo peldaño, vamos a ver si lo logra. El intento de Zoe sin problemas, ya está llegando, está cruzando. 10 campanadas y una gran distancia logró el equipo amarillo. Zoe ya está llegando al otro extremo para dar la cuarta campanada para el equipo rojo. Lo logra Zoe ahora a toda velocidad. Regresa para darle el pase a la gladiadora Fátima. Una competencia muy, muy complicada y ahí sale Fátima, la arañita de calle 7. Vamos a ver cómo le va, cómo va a ser su desempeño. Y ahí podemos ver a Zoe, podemos ver a Varinia y a Shari sin duda poniéndose de acuerdo cómo les va a ir en esta competencia. Estamos en búsqueda de la segunda nominada y esa mujer, la arañita de calle 7, es la primera nominada. Vamos a ver quién va a salir, sin duda ella, la bicampeona. Varinia sale muy rápida porque ella no quiere ser nominada. Estás viendo la segunda competencia y lo hace muy rápido. ¿Y quién sale ahí? Shari Cerote. Shari que se ha superado increíblemente. Es de esas competidoras que la camiseta de banca no la detuvo. Siguió entrenándose, siguió superando y nos alegra ver esa actitud en ella. 2:39 logra en este momento el equipo rojo 7 campanadas y con mucho tiempo de ventaja se acercan al equipo amarillo. Vamos a ver cómo les va con las esferas que son más pesadas. Vemos el trabajo de Zoe, Zoe que no se rinde, va manteniendo buen ritmo, no quieren estar nominadas las rojas y se nota en el trabajo que están haciendo. Sorprendente lo que están haciendo las rojas. 8 campanas ya tienen y todavía les queda bastante tiempo, 2:10. La vemos a Fátima en acción, una gladiadora que ya está nominada, pero a pesar de eso sigue entregando todo en la cancha para tratar de salvar a sus amigas y compañeras de equipo. Recordemos que por el rojo podría ser nominada Varinia y Joaquina. Por el lado del amarillo hay 3 opciones. La tenemos a Cindy, a Sisi y también a Tatiana. Hoy vamos a conocer a la segunda y a la última nominada. Ahí la vemos a Varinia eligiendo cuál pelota va a llevar. Ella elige la de 3 kilos. Es por eso que usted la ve pasar tan rápido. Acá también se trata de estrategia, de velocidad. Vimos que en el equipo amarillo no hubo tanta estrategia a lo último. Tatiana eligió la de 15 kilos y no pudo continuar ni terminar el circuito. Ahí la vemos a Shari pasando muy rápido. Vio la campana número 11 para este equipo. Sin embargo, el señor juez tiene que decir para la competencia o algo, si no la competencia continúa. Todavía hay bastante tiempo. 1:10. La estamos viendo a Zoe en acción, una gladiadora que sin duda se ha superado muchísimo a pesar de que esté en banca. No pierde la esperanza de que pueda volver a color. Estamos en la recta final de calle 7 y atención, gladiadoras rojas, porque ustedes tienen los últimos segundos, para ser exacta, 50 segundos. Vemos, vemos, vemos cómo las rojas se están superando. Las campanadas hablan por sí solas y además podrían conseguir el punto bonus. Vamos a ver si lo logran en estos 40 segundos. Decimos punto bonus y grita el búnker rojo. Tienen esperanza de conseguirlo. Se va terminando el tiempo, últimos segundos de competencia. Varinia está tratando de obtener el punto bonus para su equipo. Ay, 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 le falta una sola campana. Vamos a ver si lo logran. Ay, 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 últimos 20 segundos de competencia. La gladiadora Shari está llevando la esfera de 10 kilos. Ya está llegando al otro extremo. La primera competencia por 100 puntos fue ganada por los rojos. Estamos a la espera de este momento que el equipo 10, rojo pueda llevarse la 8, victoria. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Finaliza esta competencia. Señor juez, por favor.
Perdón, no hay nada que decir. Qué fuerza que tienen, ¿no? Excelente competencia. Buen nivel. Bien, gladiadora. Muy bien, Zoe. Muy bien, Zoe. Todas las chicas del equipo rojo, tanto como las chicas del equipo amarillo. Qué fuerza que tienen. Los ganadores de esta competencia y quien se lleva, aún así, punto bonus, son el equipo rojo. Respiro la próxima competencia y los va a dejar más tranquilos, ¿no? Y así está celebrando sin duda el equipo rojo, celebrando así. Raro el programa hoy, ¿no? Hacen cosas extrañas. Es viernes, digamos que es por eso. Pero no hay nada raro, sin duda, porque yo le tengo que dar un tremendo consejo. Venga, no, ¿Qué consejo? Debe una Coca-Cola. Chicos, queremos continuar con el programa, en serio, de verdad. ¿Qué pasa? Chicos, ¿por qué tantos gritos? ¿Qué pasó? Perdón, pero ¿eso es aquí en Bolivia? Sí, Felipe, y lo estamos viendo en www.micoca-cola.bo. Gente, esto es una locura. Con Coca-Cola nos podemos ganar un PlayStation. Una TV, una tablet, un frigobar y muchos premios más. Solo tienen que comprar cualquier producto personal de la familia Coca-Cola, ya sea Fanta, Sprite, Coca-Cola original o sin azúcar. Buscan el código bajo su tapa dorada y mandan al WhatsApp al 78889933 el código y al tiro se van a enterar si ganaron o no. Me encanta y mientras tanto me puedo tomar una Fanta. Yo también, ¿no? Anita. O una Coca-Cola. Sí. Pero Anita, mira, pero tranquilos, gladiadores, yo sé dónde las va a esconder. Pero yo ahora quiero disfrutar de mi rica Coca-Cola. Promo, presiona Play y gana Coca-Cola. Juntos para algo mejor. Esta actividad es autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos AJ. Me encanta, muchísimas gracias. Oiga, qué complicado. Punto bonus a esta altura de la competencia. Ay, chicas del equipo amarillo. Mañana banca. Complicadísimo. Pero, ¿sabe qué es lo bueno? Que mañana viene trompita. Uy, uy, uy. Y Anita, exigencia de trompita que usted tiene que hacer. Me dijo, yo te voy a venir. Por trompita, voy a venir, voy a cancele venir, todo lo que tenga que hacer porque trompita la quiere. Oiga, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo va a pedir? La quiere trompita. Yo también lo quiero. Pero no la quiere trompeta. No, trompeta. Trompita viene el sábado. Pero ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a una pequeñísima pausa. No se le despegue a usted porque nosotros retornamos enseguida con más de Calle 7. Sube el volumen. Solo tomé mi mano y nos fuimos de qué lugar. ¿Qué tal? Aquí unas instrucciones para cuando en la página web te aparezca este mensaje. Video no disponible. Solo debes presionar donde dice mirar en YouTube. Esto sucede porque a veces hay algunos temas musicales que están de fondo y que bloquean la reproducción en páginas externas. Si algún rato sucediera algo con la página de Face o no nos encontraras, siempre avisamos en el grupo de Face o en onlineboliviatv.com, donde estamos continuando. Comparte el video en grupos relacionados al canal. Esto para evitar que a los que no les guste los directos no vengan a molestarnos. Ya sabes, si nos miras desde el YouTube, puedes seguirnos en nuestras demás redes sociales. Mira la descripción del video, ahí dejo toda la info. Eso sería de momento y solo decirte que dale me gusta y suscríbete. Ah, sí, cuando veas algunos estados que ponemos en los directos, ya saben, pueden apoyar compartiéndole a alguien que le pueda interesar adquirir recargas o lo que vayamos anunciando en los mismos intermedios. Animales del mundo, este es un mensaje de Perronius. Pongan atención. ¿Qué? ¿Perronius? ¿Qué fue eso? ¿Qué saben qué pasó? No somos mascotas, somos... ¿Somos qué? ¿Somos qué? ¿Qué? ¿Qué fue todo eso? ¿Por qué las pantallas se quedaron así? Oiga, no entiendo qué pasó. ¿Perrónimos? ¿Perrónimos? Ah, bueno,
Continúa este viernes, ¿qué tal? De verdad, de locura hoy. Continuemos mejor, muchachos. Yo creo que es una señal que hay que competir. Es correcto, porque queda la última competencia y se llama La Cinta. Uy. Parte el equipo amarillo y ojo, el equipo rojo ya tiene un punto por haber obtenido el punto bonus en la anterior competencia. 3:30 para esta prueba cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! 3:30 tiene el equipo amarillo y mira lo que hace Marmolejo. ¡Qué hay! ¡Ay, ay! ¡No vale, no vale, no vale! Claramente dijo el señor juez, deben salir caminando y pisar la colchoneta del medio, la colchoneta amarilla, la que está ahí arriba. Ahí estamos viendo cómo Diego lo intenta. Nada, señores, cae el gladiador. No está de más recordarles que está totalmente prohibido saltar a los bordes de la piscina, si no perderán de manera automática la competencia. Lo intenta Marmolejo nuevamente. Va este gladiador, al parecer ya ha encontrado la técnica para sí, realizarlo. Sí, 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 sí. Primer campanada la toca el capitán del equipo amarillo. Ahí va. Segunda campanada para el equipo amarillo. Va Diego, el campeón del pueblo. Nuevamente lo intenta Diego. Diego ya está a punto de llegar. No, 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 señores. Marca buena distancia. Dos campanadas. Dos campanadas y una buena distancia. Va la gladiadora. Sí, sí. No, perdón, Cindy no lo logra. Nuevamente lo intenta Diego, el campeón del pueblo. 300 puntos ya tiene en puntaje general el equipo rojo. Diego lo está intentando. Diego, Diego, el campeón del pueblo. Solo falta Cici para que Cindy, Cindy solamente falta. ¡Uy, uy, uy! ¡Cae Cindy! Está todo en las manos. ¡Cici! ¡Cici ya lo logró! ¡Marmolejo lo logró! Y además, ¡ay, ay, ay! Sin duda, Diego, también vamos a ver cómo le va a ir a esta gladiadora. Tiene que entregar el 100%. Tienen que ganar esta competencia. Está todo en juego. Está todo en la mano de Cindy. ¡Vamos! Tiene muchísima presión. Recordemos que el equipo rojo tiene 300 puntos versus el amarillo 0 puntos. Está todo en manos de Cindy. Una recomendación que ya la dijo Beto, está prohibido saltar al borde de la piscina. Caso que ella salte, automáticamente ganan los rojos. 1:30 tiene usted, Cindy, para lograr esta pasada. Todo su equipo lo está esperando y recordemos que también está en juego su camiseta, porque hoy buscamos a la segunda nominada. Vamos a ver qué sucede. 1:20 para ser exactos. Y Cindy vuelve a intentarlo, pero cae una y otra vez. Y hasta que ella no pase la cinta, no puede habilitar a sus compañeros para que sigan buscando campanadas. Preocupación sobre todo en ella, porque su camiseta está en juego. Atención, Cindy. Atención, gladiadores. A partir de ahora queda 1 minuto de competencia. Cindy no lo puede lograr y está perjudicando a su equipo. Vamos a ver si lo logra en estos últimos 50 segundos. Por ahora ha marcado solamente distancia. Ya lo logró Marmolejo, lo logró también Cici y Diego, el campeón del pueblo. Últimos 40 segundos, todo depende de la gladiadora Cindy poder dar la cuarta campanada y nuevamente habilitar a sus compañeros. Últimos 30 segundos. Se va terminando el tiempo. Le recuerdo a todos el país porque el equipo rojo ya tiene una campana, porque ellos ganaron el punto bonus en la segunda competencia. Es por eso que usted está viendo el marcador así. ¡Ay, ay, ay! Casi, casi, Cindy, pero tiene que volver a intentarlo. Se va terminando el tiempo, los últimos segundos. El equipo amarillo consiguió 3 campanas. Y le tengo que decir a Cindy, ¿qué tenemos que contar? Decimos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, tiempo. Distancia ya marcó el señor juez. Es el turno del equipo rojo. ¿Cuándo decimos? 3, 2, 1. Calle 7. Turno del equipo rojo. Deben superar las 3 campanadas y la distancia marcada por el equipo amarillo. Génesis no lo logra, cae a la piscina. Sale ahora la gladiadora Joaquina, tampoco lo logra, cae. Turno del gladiador Ronnie, Ronnie, Ronnie lo intenta, no lo logra Ronnie. Ahora sale Barini a toda velocidad, vamos a ver si lo logra esta gladiadora. Pero no, señores, cae la gladiadora Barini. Por ahora
ninguno de los gladiadores del equipo rojo ha podido cruzar por la termina. Y han vuelto a tomar la técnica de los gritos para la distracción, los amarillos, y parece que está funcionando porque hay desconcentración en el equipo rojo. Vamos a ver qué sucede. 2:43. Miren, por favor, quiero que muestre una cámara, Sisi, por favor, cómo grita. ¡Ay, ay, ay! Mientras que no se rinde, mientras que Jerez y lo intenta una y otra vez. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué irá a pasar en esta recta final? De verdad que en calle 7 nos llevamos cada sorpresa día a día. Están desconcentrando sin duda el equipo rojo. No pueden pasar la cinta. Es el turno de Ronnie, pero lamentablemente cae. Es el turno de Varinha. Vamos a ver si puede con los gritos del equipo amarillo. También están gritando, vamos Jerez y vamos con todo, pero miren por favor, y siguen gritando sin duda el equipo amarillo. Ay, 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 mucha distracción para el equipo rojo. Vamos a ver si ese hombre, el mago de calle 7, lo logra. Y sí, es inválida, dice el señor juez, tiene la primera campanada. Ahí es donde cae Joaquina cuando estaba muy cerca del empate, pero no se rinden, sigue intentándolo. Vamos a ver a la bicampeona. ¿Será que lo logra Varinha? Están a nada de empatar a los amarillos. Hay muchos gritos en el estudio. Joaquina cae una y otra vez, 1:30. Se va terminando el tiempo, últimos segundos de competencia. Una campanada obtuvo el equipo rojo por haber obtenido el punto bonus en la anterior competencia. Y el gladiador Génesis ya lo logró. Y vamos a ver si es que Ronnie, Joaquina o Varinha logra. Ahí va Ronnie. ¡Ay, ay, ay! Tremenda caída. Atención, gladiadores del equipo rojo, les queda 1 minuto de competencia. Se termina el tiempo, los gladiadores del equipo rojo. Los últimos segundos deben lograrlo. Está todo en sus manos y no tendríamos un desempate. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ronnie lo intenta, no lo logra. Ahora la estamos por ver a la bicampeona. Concentrada la gladiadora, pero tampoco puede. ¿Qué pasa con el equilibrio de estos tres gladiadores? Me sorprende mucho cómo grita Sisi. No sé si la podemos enfocar nuevamente. Sorprendente lo que está haciendo esta gladiadora para desconcentrar al equipo contrario. Que recordemos que su camiseta está en juego. Y estamos viendo la caída de Ronnie, pero este gladiador tremendo se levanta y no hace nada. Sigue compitiendo como si nada el gladiador. Gladiadores rojos, atención porque se termina el tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Señor juez, final. ¿Y qué irá a suceder? Los ganadores de esta competencia y quien se lleva los 300 puntos es el equipo amarillo. ¡Amarillo! ¡Queda empatada la competencia de hoy! ¿Cómo vamos a desempatar? ¿Cómo tendremos a una nominada? ¡Esto lo veremos mañana sábado, señores! Esto fue Calle 7.